Hello, hello. Good evening. How are you today? Good evening. Hello. Hi. Hello, Elmer. Hello, Elba. Hello, Carlos. Hello. Good evening. Good evening. Oh my goodness, Carlos. Good evening. Good evening. Yes, Carlos, we missed you yesterday. Hello, Paola. How are you? Gracias. We missed you yesterday, Carlos. Luis Tovar, how are you? How are you? Excellent. Good evening. Very good. Very good, very good. Excellent. Okay. Okay, today we have a lot of things to work on it. Yesterday we were working on the simple present. And what did we say about the simple present, Elmer Salas? ¿Qué dijimos acerca del presente simple? Vimos algunas cómo estaba compuesta. Ok, la estructura. ¿Cuál es la estructura? La estructura. ¿Cuál es la estructura? Subject. 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 Verb. Plus. Okay. Complement. Complement. Very good. Complement. Yes, complement. Very good. Y vimos acerca de, también vimos acerca de nouns. ¿Qué eran nouns, Eduardo? Possessive noun, possessive pronouns, que denotan posesión, como I, my, you, your, he, okay. His, she, her. Okay. Very good. Y, okay, possessive pronouns, nouns, vimos. ¿Y qué son names, possessive names, Elba, Carolina? Possessive nouns, ¿qué son los possessive nouns? No le escuchamos. Tiene apagado el micrófono. Possessive nouns. Yes. El nombre de las personas. Ok, possessive nouns, ajá, sí. ¿Qué hacemos para? Una S, una fleca y una S. Un apóstrofe, apóstrofe. Apóstrofe en S, yes. En el caso de que tenga la palabra termine con S, Heidi, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Daisy, en el caso de que el possessive noun se termine en S? Le ponemos el apóstrofe al final. Ok, solo le ponemos el apóstrofe al final, sí, correcto. Muy bien, excelente, Daisy. Hoy sí estudió, ¿ah? ¿Eh? Viene sharp. Viene sharp, very good. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que aprendimos ayer. Hoy vamos a aprender acerca de simple present también, pero con los verbos irregulares. Porque no solamente hablamos con verbos regulares, sino que con verbos irregulares también. Vamos a ver simple present con verbos irregulares, cómo usar el do y el does, cuándo lo usamos y con qué pronombres usamos el do and does. Y vamos a ver también unos ejemplos, ¿ok? Y los verbos que vamos a usar hoy son los verbos have, do y go. Esos son los tres verbos que vamos a ver con los irregulares. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos ayer? Any questions about the material that we went over yesterday? No, nobody? Okay, hi Jenny. Good evening. Ok, si no hay, entonces nos vamos directamente a la clase porque sí tenemos bastante trabajo que hacer hoy. Entonces, vamos a comenzar con la estructura del Simple Present. ¿Cuál es la estructura, dijimos, del Simple Present, Eduardo Romero? Subject. Okay, subject, Verb.
plus verb. Plus verb. Ajá. Plus complement. Complement. Yes, very good. Excellent. Pasaste el quiz. Yes, very good. Good job. Ok. Entonces, cada vez que les hago una pregunta, es un quiz que yo les hago, ¿ok? Y aquí van anotados sus puntos. Quiz. Es un quiz. Cada vez que yo le digo, Luis Tobar, dígame, ¿qué es lo que vimos ayer? Y él, por las nubes, no va a agarrar puntos. Okay. Entonces, simple present es el subject plus verb plus complement. Y este es el simple present con verbos regulares. Regular verbs. Y para los regular verbs. Con los regular verbs, ¿qué hacemos en la tercera persona? Deje ver. Heidi, ¿qué hacemos? ¿Qué le aumentamos al regular verb cuando estamos hablando en tercera persona? Heidi Sánchez. No recuerdo. No, ok, very good. Vamos a ver, Carlos Regalado, ¿qué le agregamos al verbo regular cuando hablamos en tercera persona? Por ejemplo, si yo digo, I speak English. Very good. I speak English. Y si digo Elmer, y así digo Elmer speak English. ¿Sería correcto esto o no? Escribir Elmer speak English. No, ¿verdad? No, basado en la regla, no. Tengo que agregar la S. Entonces, Elmer speaks English. Very good. Correcto. Good job. Entonces, esto es en el caso de que el verbo sea regular. Yeah. Pero cuando tenemos verbos irregulares, por ejemplo, los verbos que vamos a ver ahora es to have. To have. To do. Y el to go. Esos son los tres verbos que vamos a ver. Hay más verbos irregulares, ¿verdad? Verbos irregulares se llaman irregulares porque los escribimos de diferente forma en la tercera persona singular, third person. Por eso se llaman irregulares. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver siempre con el simple present, siempre usando el subject, el verb plus complement. Siempre vamos a usar eso. ¿Ok? Entonces no hay nada de nuevo, solamente el verbo es el que cambia. Por ejemplo, si yo digo I have a lot of money. Yes, I wish. I wish I do have a lot of money. No vayan a creer y vayan a decir, teacher tiene dinero. Ok, I have a lot of money. Entonces eso, el have es el verbo tener, ¿verdad? Cuando tenemos tener, no vayan a cometer el error que muchos estudiantes principiantes cometen cuando usan el have erróneamente. Por ejemplo, I have hungry. Yeah, I have hungry. Yes. ¿Qué dice ahí, Daisy Pérez? Tengo hambre. Ahí dice, yo tengo hambre, ¿verdad? ¿Y sería la forma correcta de decirlo, Joaquín? Joaquín, no me llame por teléfono que lo escucho. No, tranquilo. Yo lo escucho. No gaste el saldo llamando. I'm sorry, teacher. I don't know. Es que no puede estar haciendo dos cosas. Las hembras sí pueden hacer eso. Ellas cocinan, ellas trapean, ellas ven los niños, manejan al mismo tiempo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Así que o hacemos una cosa, tostamos las tortillas o hacemos el café o se nos quema una cosa. Y así hacemos. A mí se me quema el agua. Exacto. Entonces no hable y ya. Ok, entonces... Elmer, Salas, ¿sería correcto decir I have hungry para decir tengo hambre?
en inglés no es correcto. No, no es correcto, aunque si lo traducimos, ahí dice tengo hambre, ¿verdad? Porque sí, el verbo es to have. Pero en inglés usamos el verbo to be. I am hungry. Yes. Para indicar eso. Yes. Otro de los errores que los estudiantes cometen es I have 40 years. 40 years. Ese es otro error también que muchos estudiantes cometen porque lo traducen. I have 40 years, ¿verdad? ¿Sería correcto decir eso, Eduardo Romero? No, es incorrecto. No, es incorrecto, pero si lo traducimos, ¿cómo dice ahí? Sí, diría, tengo 40 años. Tengo 40 años, pero no es la forma correcta gramaticalmente que se dice, ¿verdad? Usamos el verbo to be, I am 40. 40 years old. 40 years, ajá, years, acuérdese la I, I, no years, years, years 40 old. 40 years. Very old. Good. Old, yes, 40 years old. Entonces... Ya, yeah. Entonces tengamos cuidado en esas excepciones de no usar el have, usarlo en una forma incorrecta, ¿ok? Entonces, el verbo I have a lot of money dice tengo bastante dinero. Ahora, en la tercera persona, por ejemplo, si dijéramos Joaquín, I have a lot of money, ¿cuál sería el problema ahí? Joaquín have a lot of money. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿Qué dice ahí, Daisy Ramírez, en español? Falta el verbo. Aquí está el verbo, have. Ahí se sustituiría por has. Excelente. Yes. Y eso es lo que ando buscando, ¿verdad? Entonces, aunque allí diga Joaquín have a lot of money, si lo traducimos dijera Joaquín tiene bastante persona, pero en este caso, como estamos hablando de un verbo irregular, el irregular verb cambia de forma y se vuelve has. Entonces, diríamos Joaquín has a lot of money, ¿sí? Y ahí sí estamos hablando correctamente. Oh, yes, Joaquín has a new car. Yes, Joaquín tiene un nuevo carro. Oh, Daisy just has, well, Daisy has a new house. Yeah, she just bought a new house. So she has a new house now. Yeah, entonces has es la forma correcta para las terceras personas. ¿Y cuál dijimos que eran las terceras personas singulares? Julio Ortiz. I, you. Las terceras personas. No sé. No sabo, ok. Excelente. Ok, Ronaldo Vázquez. Sí. Sí, muy bien. They, sí. Sí. La tercera persona singular. He, she, it. Ok, he, she, and it. Yes, very good. And it. Muy bien. Esas son. Entonces, ahí es donde usamos el has, ¿verdad? Ese es, así se escribe el has. Acuérdense que estamos aprendiendo a usar los irregular verbs. Y esa es la forma correcta de usarlos. En tercera persona, usamos el has, no el have. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Ahí estamos claros como la horchata o claros como el agua cristal? Excelente, very good, good job, good job. Claro. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver el otro verbo que dijimos que íbamos a ver, el verbo to do. Yes. I do my homework at home. Yes, homework at home. Yes, redundancia, ¿verdad? I do my homework at home. Oh, at work. At work. I do my homework at work. Y Daisy do her homework at her friend's house. Okay. ¿Cuál es el problema ahí? Daisy do her homework at her friend's house. Tendríamos que decir Daisy does.
¿verdad? Does, correcto. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Tercera persona. Eso es lo que tercera persona singular, usamos el does, no el do. Entonces, en este caso sería Daisy does her homework at her friend's house. Y aquí estamos usando, ¿cómo se llama este, Jenny Santillana? ¿Cómo se llama esa contracción? Sí. ¿Perdón? No, la casa de sus. No, no, pero ¿cómo se llama? ¿Posesive qué? Posesive pronoun. No. ¿Pronouns? ¿Los pronouns? Los pronouns. Pronouns son my, your, his, her. Possessive noun. Yes, possessive noun. Yes. Acuérdense, lo vimos ayer. Nouns and pronouns. Yes. Possessive noun and possessive noun. Ok, very good. So, Daisy, ese es un possessive noun. Yes. Friend, y le falta aquí, yo no sé. Eso lo escribió mal, Daisy. Miren, no decía friends. Escríbalo bien. Estaba diciendo falta la... Escríbalo bien. Ya. Me está fallando mucho. Ok, entonces Daisy does her homework at her friend's house. Ahí estamos bien, ¿verdad? El does se usa en las terceras personas, ¿ya? Very good. Y el último es el go. I go to the cinema every weekend. Pero in my mind, ¿verdad? In my mind. Nunca salgo. Ok, so, porque los weekends tengo que dar clase. I go to the cinema every weekend. Ok, o lo puedo cambiar aquí, on the weekends. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si digo, I go to the cinema on the weekends, and I go to the cinema, ¿qué es weekends? Semana. Fin de semana. Ok, Evelyn Saget, ¿qué es weekends con la S? Fin de semana. ¿Perdón? Okay. Fin de semana. Ok, cuando decimos weekend, este es fin de semana. Pero cuando le agregamos la S al weekends y dice weekend, ahí dice los fines de semana. Los fines de semana. Ya no es solamente un fin de semana. Ya como dice Bronco, ¿te imaginas un fin de semana? ¿Yes? No, ya no. Sino que los fines de semana. ¿Ya? Entonces, acuérdense. ¿Eh? Los fines de semana. Sí, cuando lleva la S... Son los fines de semana. Entonces aquí dice, I go to the cinema on the weekends. Entonces voy al cine los fines de semana. Los fines de semana. Siempre que tenga la S, entonces es los fines de semana. Ok, very good. Entonces aquí dice, ¿está claro eso? ¿Esa regla ahí? Vayan echándoselo a la bolsa, todo a la bolsa. Okay. I go to the cinema on the weekends. Very good. Entonces, y si digo Ronald, go to the park every Sunday. Sunday, yeah. ¿Estamos bien ahí? Ronald go to the park every Sunday. Sunday. Ok, es el keyboard, no soy yo, es el keyboard. Ok, Ronald, go to the park every Sunday. ¿Estamos bien ahí, Jenny, o me equivoqué? You are wrong. ¿Perdón? Yes. I am wrong, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo lo escribo? Goes, yes. Goes. Entonces, Ronald, yes. Porque este es la persona, ¿verdad? Goes to the park on Sundays.
¿Y ahí qué dice? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Ronald Park. Oigan bien lo que dijo su compañera ahí. No sé quién dijo, pero oigan a su compañera que dijo. ¿Qué dice? ¿Puede repetir lo que dice ahí? Ronald fue al parque el domingo. No, no fue. No. No porque... ¿O irás al parque el domingo? No, no. Estamos en simple present, presente. Ronald va al parque. ¿Va al parque cuándo? Los domingos. Va al parque los domingos. Very good, los domingos. ¿Se acuerdan de los weekends? Los fines de semana. En este caso, los Sundays. Domingos. Le puse la S purposely para que ustedes vieran. Sunday es uno. Y Sundays ya es los domingos. Y es... Por ejemplo, si usted va a visitar a su mamá, a su madrecita, los fines de semana, todos los fines de semana o todos los domingos, usted dice, I always go to visit my mother on Sundays. ¿Ya? Siempre voy a visitar a mi mamá los domingos. ¿Ya? Con ese quiere decir más de un domingo. Very good. Entonces, el goes to the park on Sundays. Goes es tercera persona. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Correcto. Ok, very good. Entonces, vamos a ver. Hágame una oración, Joaquín, usando el have, el verbo have, en primera persona. Primera persona, ¿sí? I don't know. Thinking is I have very time. I don't know, is it wrong? I have very time. Okay, ¿qué es lo que I have? Tengo que. Es not, ¿cómo es? Tener más tiempo sería, pero no, no es así. I have. No. Ok. Entonces. I have a lot of time. ¿Para qué? For school. Para estudiar inglés. I'll have a lot of time to study English. English. Ok. Entonces, I have a lot of time to study English. Eso sería. Ahora, Eduardo Romero, hágame una oración con el verbo to have en tercera persona. He has a new car. He has a new car. Yes, new car. Very good. Excelente. Very good. Y Heidi, hágame uno en primera persona con el verbo to do. Heidi. Hola. Hola, este es con el verbo to do. I have to do. I have to do. A class. Okay. ¿Así está bien? ¿Así está bien? ¿Lo escribí bien o no? Heidi, ¿así está bien? Creo que sí. Ok, entonces la estructura que tenemos para las oraciones, ¿cuál es? Heidi, dígame, ¿cuál es la estructura que les enseñé? Que vamos a usar siempre. Sería el sujeto. El subject en inglés, ¿verdad? Subject.
Subject. Subject, uh-huh, plus. Don't, verb y complement. Ok, esa sería para las negativas, ¿verdad? Pero para las positivas, subject. Subject, verb, complement. Verb. Complement. Ajá, very good. Plus, complement. Muy bien, excelente. Complement. Muy bien. Ok, Heidi, ahora lo que quiero que me ayude es a encontrar estas partes en la oración que usted me acaba de dictar. Porque puede ser que yo me haya equivocado. Dígame, ese perro, le dije... El perro no tiene que estar en la clase porque está hablando ya inglés. Ok. Heidi, vamos a ver. ¿Dónde está el sujeto aquí en esta oración? Ahí. Ahí, ahí. Ok. Entonces lo vamos a poner aquí. Muy bien. ¿A dónde está el verbo? Have. Ok, el have. Very good. Ok. ¿Y el otro? ¿Y este qué es? Complement. ¿El qué es, perdón? The complement. Este no es verbo este que está aquí. Sí, sí es verbo. Sí es verbo. Entonces estamos poniendo un verbo de más. Uh-huh. Uh-huh. I to. ¿I? Entonces, to do. I do, ajá, ok. I do. To do, dijo, ¿verdad? To do, ok, I to do. Ese es el verbo que me había dado para hacer la sí, clase. Correcto, sí, sí, Heidi, sí, usted está correcta, Heidi, sí, sí, es el que yo le di, to do, ajá. Y the class sería el complemento. Ok, the complement. The class, ok. Yesterday, Heidi, les expliqué cuando una palabra empieza con vocal, sonido vocal, y cuando una palabra comienza con sonido de consonante. Por ejemplo, ¿cómo va a sonar? ¿Cómo vamos a pronunciar esta letra, esta palabra, cuando la palabra que le sigue empieza con un sonido vocal? Y le di el ejemplo de Apple. Apple empieza con sonido de vocal. Entonces, esta... En ese caso, Heidi, esta la voy a pronunciar como the apple. Yes. Y en el caso de que the apple, sí, correcto. Si la palabra que le sigue a esta empieza con un sonido consonante, en el caso de banana, banana, entonces aquí esta, el sonido de ella que voy a producir es the banana. The banana. Y en este caso, the apple. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. ¿Claros como la horchata? ¿Ya? Yeah. No, ok. La sonrisa me dice, no, piches. Claro como el agua cristal. Very good. Ahora, ¿cómo vamos a leer estas dos palabras, Heidi? ¿The class o the class? The class. The class. Very good. Excelente. Esa es una. Entonces, ya, eso ya lo tenemos, Listo, Heidi, ya lo me dijo bien, perfecto. Ahora quiero ayudarle vea. En esta, el I to do. Tenemos dos clases de verbos. Un verbo es infinitive, verb, y el otro es conjugated, verb. ¿Ok? Conjugated verb. Tenemos infinitive verb y conjugated verb. ¿Cuáles son los infinitive verbs, los verbos infinitivos? Son los que terminan en ar, ir, er. Por ejemplo, to eat. ¿Ya? To eat. ¿Ya? Si yo escribo así, to eat, ese es un verbo infinitivo. ¿Por qué? Porque ese se traduce como comer. ¿Ya? Comer. Uh-huh. ¿Estamos bien ahí? Ahora, ¿cuál sería el problema, Heidi? Si yo escribo eso, I to eat, ¿cómo lo traduciría usted eso al español? Yo comer. Yo comer, ¿ya? Yo comer, exacto. Pero no hablamos así.
¿verdad? El norteamericano sí dice yo comer, porque el español para él es difícil hacerlo. Pero en inglés nosotros no usamos verbos infinitivos cuando tenemos un pronombre. Cuando usamos el pronombre, entonces ya ellos vienen a ser verbos conjugados, conjugated verb. Y el verbo conjugado no le pongo el to, sino que le pongo solo el pronoun y el verbo aquí. Y ya digo, I eat. Y eso, Heidi, se traduce como como. Como. Yes. Como. Muchos dicen yo como. Muchos dicen yo como, pero yo como es redundancia. Porque yo, ¿a quién se está refiriendo? Yo. A nosotros. A mí. Y cuando digo como, ¿a quién se está refiriendo? A mí mismo. Entonces, como decir, tubo para arriba, o bajo para abajo, o lo vi con mis propios ojos. ¿Con cuáles ojos lo vamos a ver? Más, solo con los míos. Entonces, lo vi con los ojos, ya. Yes. Ok, entonces, I eat es conjugado, ya. Ese se llama conjugated verb, cuando va con un pronombre. Ahora, ¿me expliqué bien este conjugado y este infinitivo, verbos infinitivos? Heidi? Sí. Ok, ahora vamos a ver aquí, Heidi. Ayúdeme usted en esto. Aquí. Esto. Este verbo to do quiere decir hacer. ¿Se acuerda que los infinitivos ir, are? En este caso, el verbo to do, si lo conjugamos, si lo decimos to do, es hacer. No sé si así se escribe en español. Hacer, está bien. Si no, corríjanme, por favor. Deme en clases de español. Así está bien. Ok, very good. Entonces, vea. ¿Qué tengo que cambiar aquí, Heidi, para que esté correctamente escrito, gramaticalmente escrito? El complemento. Porque... Lo que le acabo de explicar, de verbos infinitivos y verbos conjugados. Sería I choose the class. I do. Yes. I do. Class. Yes. I do. Y eso digo, ¿qué quiere decir I do? Hago la clase. Yeah. I do the class. ¿Qué quiere decir? Sabe, ¿verdad? Pero sí está bien escrito. I do the class. It doesn't make any sense, pero está bien escrito. Yes. El verbo. El subject, verb, and complement. Yes. As I do the class. Entonces, acuérdese. El verbos infinitivos y verbos conjugated. verbo infinitivo lleva el to do. Conjugated, no. Porque ya lleva el pronombre allí. Ok. El subject. Very good. Excelente. I do the class. Ahora, Carlos Eduardo, diga una oración con el verbo to do, pero en tercera persona. Carlos Regalado, por favor. O si no, yo pensé que hablaba alguien más porque me dijo Carlos Eduardo. Es que ok, pensé que había alguien Carlos Eduardo. Ok, perdón, okay. Carlos Regalado. Ok. Sí. ¿Cómo me dijo, perdón? Ok, le dije que me hiciera una oración con la tercera persona. Yes. Persona, ok. Sí. Sería. Luis, go to, goes. No, con Luis. El do. Sí, correcto. Ok. Luis, goes, dos. Mm-hmm. Yes. The park tonight. Okay, tonight. Luis es el nombre, ¿verdad? Luis. Sí, Luis. Ah, no. No es inglés. No. Luis. Ah, yes. No. Okay. Luis. Luis tonight. Okay. Yo creo que sí.
Ok, entonces tenemos el subject, el verbo y el complement. Yeah. Entonces, Luis does. Luis does tonight. Yeah. Luis does tonight. Ok. Entonces, esa es la tercera persona. Ahora vamos a ver si alguien me ayuda con el verbo to go en primera persona. Si Luis Tovar me puede ayudar con el verbo to go en primera persona. To go. Yes. Permítame. Mauricio. Primera goes, persona. Primera persona. I goes to. To the school. I go to the school, yeah. Ahí está bien, perfecto. I go to the school. Okay. I go to the school. Okay. ¿Cuál es el problema allí, Daisy Pérez? ¿En qué le podemos ayudar a Luis, Tobar? Daisy Pérez. No. Creo que está bien. Está bien, ok. ¿Alguien más que pueda ver algo que no debe de cambiar? Debe yo creo que está en tercera persona. Exacto. El verbo lo está utilizando. Sí, el verbo lo estamos usando en tercera persona, ¿verdad? El goes lo usamos para tercera persona. He, she, and it. ¿Ya? Usamos el goes. Yes. Goes. Y el I, you, we, you, and they, usamos el go. Yes. Entonces, si es, aquí estamos usando el I, entonces si es el I aquí, tenemos que usar el go. El go es para tercera persona. I go to school. Yeah. El da no se lo ponemos porque el da significa algo específico. Y school es algo general. I go to school. Voy a la escuela, ¿verdad? Very good. Ahora vamos a ver. Daisy se fijó ahí lo que hicimos. Ahora Evelyn Saguez. Por favor, hágame una oración con tercera persona. Con el verbo to go. Ay, dice Daisy, ¿por qué me pregunta a mí, teacher? No, yo no quiero participar. María. María, María, very good, María. Con el dijo go. Correcto, sí. María. María. Go to. Go to. De. No sé cómo se dice iglesia. Se me ha olvidado. No hay problema. Church. Yes. María, go to church. Very good. ¿Están todos de acuerdo, sí? ¿A esa oración o no? No, 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 ¿verdad? No, 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 no. ¿De qué le vamos a ayudar a ella en esta oración? ¿Cuál es el problema? El verbo. El verbo está en primera persona. Primera persona, ¿verdad? O en plural. Yes. En cuando hablamos tercera persona, que es el caso de María, va a ser el verbo goes. María goes to church. Yes. María goes to church. Very good. Excelente. ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo ahorita del simple present con verbos irregular, irregular verbs? En el uso de terceras personas y primeras personas, plurales, singulares. ¿No? Ok. Teacher, yes, sir. Este, cuando usted dice, vaya, porque cuando tenemos I have, I go, o el otro que es to do. Yes, ¿cómo se comprendería la frase, por decirle, como usted decía, en el caso, voy o yo voy? O, y el otro es,
yo estoy o soy. ¿Me explico? Solo para que me quede claro, porque como en esa parte me quedo como perdido, porque es como que yo estoy diciendo, ¿voy a la escuela o estoy en la escuela? Porque si solo cambio el go por el do, ¿verdad? No, eso no tiene, el estoy es el verbo to be. Eso lo vimos ayer. Lo que estamos viendo los verbos es I have. No, yo solo lo quería, es cuando yo digo I go, ajá. ¿A qué me refiero? Voy. Solo voy. Voy, sí, ajá. Voy. Ah, okay. Voy. Ah. I go to the market. Yeah. Voy a la tienda. Yeah. Okay. Y si digo I do. I do es I do my work. Hago mi trabajo. Hago. De hacer. Okay. El verbo to do es hacer. Hago okay. mi trabajo. Y el otro es yo tengo. El o otro tengo. Es, I have. Sí, I have lots of money. Dicen que si uno llama el dinero, viene. Pero yo creo que solo si trabaja uno, si viene. De otra forma no bien. Okay, I have lots of money. Yes. Entonces tengo bastante dinero. Okay. Tengo. Teacher. Señor. What is the difference between I go to the market uh-huh. and I get to the market? Get es llego a la tienda. Y I go es voy a la tienda. Yeah. I get. Okay. Llego. Uh-huh. Okay, thanks. Yes, I will get to the store in a half hour. I will get to the store in a half an hour. An hour. Yeah. Entonces ahí ve, I get to the store in a half an hour. Y la otra, I will go to the store in a half an hour. Ok. Aquí ve la diferencia. Una dice, I will get to the store in a half an hour. I'm by Salvador del Mundo right now. Estoy por el Salvador del Mundo ahorita. Llego a la tienda en media hora. Eso quiere decir que ya va en camino, ¿verdad? Y la otra, I will go to the store in a half an hour. Quiere decir que todavía no ha salido. Él va a salir para la tienda en media hora. So I will go to the store. And I will get to the store is llego a la tienda. Ok. Ok. Very thank good. Excellent. Ok. Entonces, en esa frase que usted acaba de utilizar, en half-an es, se pronuncia half-an. Half an hour. Half an hour. Yes, half an hour, yes. Ok, thank you. Ok, muy good. Sí, estamos hablando de la fluidez, ¿verdad? Half an hour, yes. It's half an hour, it's half an hour, yes. Good job, my goodness. I'm very impressed. Yes, sir. Entonces, ¿cómo se unen las palabras? Eso es la... Half an hour. Yeah. Yes, half an hour. Okay. I will get to the store in a half an hour. Entonces, sí, es como que se unen las consonantes con las vocales. Les voy a dar una clase en eso, ¿ok? Como sería bueno. Como, porque yo, perdón. No, sí, tranquilo. Ya he oído yo eso de que cuando están hablando en inglés, como que unen las palabras. Eso es. ¿Sí? Algo que, ajá, correcto. Y esa es la fluidez. Eso es lo que les voy a enseñar. Ustedes se van a oír como norteamericanos. Very good. Okay. Excelente. Ok. Entonces, si ya tenemos eso en la mano, en la bolsa, vamos a ver. Deje ver aquí. Vamos a hacer un ejercicio de la plataforma. El ejercicio 1.7, que es este, 1.4, que es, así decimos, 1.7, que se trata de las terceras personas y verbos irregulares. Dice, complete the sentences
select the correct verb forms. Seleccione la correcta forma de verbo. ¿Cuáles son? El have, el has. Go, goes. Y el do, does. ¿Ya? Esa va a escoger usted. Dependiendo si es singular o plural. Ok, entonces la primera pregunta es aquí. My parents. ¿Es plural o singular? Plural. Plural, yes. Plural. Ajá, plural. Entonces, ya saben, ¿cuál vamos a usar? ¿Vamos a usar el have o el has? Have, ¿verdad? Have. Sin temor a equivocarnos. Ya sabemos que es plural. Have. Ok, entonces dice, my parents have a house in the suburbs. Ayer vimos que era suburbs, ¿verdad? Suburbs. Sí. En las afueras de la ciudad. Yeah. Ahora vamos a ver. My mom and dad. ¿Es singular o plural? Plural. Claro, el mom es singular y el dad es singular, pero como tenemos una connecting words, que es el and, esa se vuelve ya plural. Entonces, sin temor a equivocarnos, ¿es el goes o el go? Go. ¿Quién dijo goes? Nadie, ¿verdad? Go, yes. My mom and dad go downtown to work. Very good. Ahora tenemos aquí, my parents are very busy. So, I, ¿es singular o plural? ¿Primera persona o tercera persona? Primera persona. Primera persona. Entonces, sin temor a equivocarnos, ¿cuál es el do o el does? Does. ¿Por qué dijo does? Dígame por qué dijo does. Sí, no se preocupe, dígame porque quiero ver qué es lo que estaba pensando cuando dijo does. No quiere decir. Ok, entonces el I es primera persona, que lo vimos cuando es primera persona, se usa el do. Cuando es tercera persona singular, es cuando usamos el does. Ok, en este caso, como este es primera persona singular, usamos el do. So I do a lot of work at home. A lot of work at home. Ya si lo leemos fluidamente, vamos a decir a lot of work at home. So my parents are very busy. So I do a lot of work at home. Yes. A lot of work. Yes. And conversation number two. My brother doesn't live with us. He. Tercera persona, primera persona singular. ¿O segunda persona Tercera persona singular. So, entonces, sin temor a equivocarnos, va a ser have o has. Has. Very good, has. Entonces, my brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. Very good. Aquí empieza con he. Tercera persona singular o primera persona singular o segunda persona singular. ¿Cuál es? Tercera persona singular. Sin temor a equivocarme, ¿es el goes o el go? Goes. Very good. He goes to school all day. Yeah. Aquí, all day. Aquí es como, aquí le falta algo. O sea, cuando usted empiece a entender inglés, va a oír las palabras cuando las oraciones o las frases están cortadas. Para mí, aquí yo le pusiera... He goes to school all day long. Largo, se le agrega la palabra cuando dice all day long. Por todo el día, en todo el día. Yes. Porque all day como que está un poco cortado ahí. Entonces, para mí le falta long, all day long. ¿Ok? Después lo va a escuchar usted. Ahorita puede que no. And he, segunda persona, primera persona, tercera persona singular. Tercera persona. Sin temor a equivocarnos, ¿cuál es el do o el does? Does. Very good. Hoy sí se oyó en coro todo. Does. Very good. Excelente. Ok. And he does his homework at night. At night. Very good. Conversation 3. A new friend. Ese es I. Es el primera persona singular. Entonces lleva el verbo, ¿cuál? ¿Have o el have? Have. El have, very good. I have a new
friend. His name is Jason. We, este es primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera persona, primera persona. Plural. Primera persona, plural. Plural. Entonces los plurales ya sabemos que, sin temor a equivocarnos, es el goes o el go. 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 Very good. Yes. Go. Ahora tenemos, and sometimes we, vamos a seleccionar, we es do. Do, yes, porque no es tercera persona singular, ¿verdad? Ok, sí. Ahora vamos a ver, vamos a verificar la fluidez con, vamos a empezar con Ronaldo Ramírez, Vázquez, perdón, léame la primera, por favor, y Joaquín Ramírez la segunda, Elmer Salazar la otra y Evelyn Saguet la siguiente. Vamos a ver. My parents have a house in the suburb. Suburb, ok. Ahora quiero escuchar la, perdón, quiero escuchar la S al final de parents. Acuérdense que esa dice parents. My parents have a house in the suburb. Very good, suburbs, very good. Siguiente. Siguiente. My mom and dad go downtown to work. Very good, I like it. Next. My parents are very busy. 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 So I do a lot of work at home. Ok, muy bien. Vamos a ver. Aquí el work tiene una K al final. Entonces, a lot of work at home. Y la otra, aquí está, very, es con V. Entonces, si yo digo very, oiga, si... A ver si escucha la pronunciación. Very y very. Escucha la diferencia. Very, very. Entonces el very es con la V. Tiene que morderse los labios. ¿Así? Así como dice la canción. Me muerdo los labios para no llamarte. ¿Yes? Entonces muérdase los labios. Sí. Very. My parents are very. Very. Yeah, very. Very. Ah, very. Very. Busy. Busy, yeah. So I do a lot of work at home. Very good, excelente, good job, very good, very good. Okay, ahora tenemos a Daisy, Daisy la próxima, Julio Ortiz la otra, Jenny Santillana la otra, and Heidi Sánchez. Ya. Yeah. Ya, sí, ya. Okay. My brother does... brother does. Preciosa, léala así como usted la lee, ¿ok? Y yo después le ayudo. Ok. My brother does live with us. He has an apartment in the city. Ok, very good. Entonces, lo primero es my brother, ¿verdad? Brother. Entonces aquí la O se oye como A y la TH, y la TH sacamos la lengüita. Entonces decimos my brother. Y la contracción ahí de does not, la leemos doesn't. Doesn't. Entonces se va a escuchar my brother doesn't live, acuérdense, se muerde los labios, live. Ahora el with, tenemos que pronunciar la TH al final, with, así, with. Entonces se escucha, my brother doesn't live with. Live with. With. Y el otro es us, porque lleva la U y la U suena como A, ¿se acuerda la primera clase? Us. My brother doesn't live with us. My brother doesn't live with us. Very good, my goodness. Toda una americana. Ahora, he has an apartment. Allí unimos las palabras an apartment. Oiga, an apartment. An apartment in the city. He has an apartment in the city.
no de. ¿Se acuerda que de no existe en inglés? Y si dice de, no va a decir que yo le dije, yo le estoy enseñando. Es the or the. Yes, an apartment in the city. Digámoslo. And he has an apartment in the city. Very good, yes. Ahora solo le falta la T al final del apartment. Yes, an apartment in the city. Y estamos bien, ok. Perfecto. Okay. Next, por favor. He goes to school all day. Perdón. He goes to school all day. Muy bien, yes. Ajá. Le voy a ayudar en el verbo. No es goes, es goes. Goes. Yeah, como goes. Yeah. He goes to school. Y to school lo unimos. To school. To sc- ¿Se acuerda que la pronunciación de la s es s, no to school, sino que to school? He goes to school all day long. ¿Ok? Digámoslo. He goes to school all day. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Ahora, next, por favor. And he does his homework at night. Very good. My goodness. Okay, Heidi. I have a new friend. Very good, very good. Eduardo? His name is Jason. We go to the same school. Okay, acuérdense, no es de, es da. Okay? We go to the same school. Okay. Léalo. His name is Jason. We go to the same school. Very good, excelente. Ronald, Ronald Vázquez. Sometimes we do our homework too. Ok, very good. Ahora, vamos a ayudarle en la sometimes. Ahí tiene una S al final, ¿verdad? Si yo digo sometime, sometime es una vez, ¿verdad? Pero sometimes es unas veces. Yes. And sometimes, en algunas veces, yes, ¿se acuerda la S que le ponemos al final de Sundays, weekends? Entonces, and sometimes, en algunas veces, we do our homework together. Digámoslo. And sometimes we do our homework together. Very good. Excelente. Good job. Eh? Good job. Okay. Estamos mejor ya. My goodness. Ya parecemos norteamericanos. ¿Eh? Good job. Excelente. Okay. Entonces, tenemos la otra que tenemos que hacerla también, que es el con el do. Y aquí este... Este dice que unscramble the question to complete the conversations, write the questions in the blank. Entonces, unscramble es scramble es revolver, unscramble es ponerlas en orden. Yes. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Las vamos a poner en orden y tenemos un ejemplo. Do you exercise every day? Yes, es la respuesta. I exercise every day. Entonces, esto es lo que nos dieron aquí. Yeah. You every day exercise do. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Usamos el auxiliar el do primero, que es este, y luego venimos con el subject que hemos aprendido, subject, luego el verbo. Y viene el complement, que exercise every day. ¿Ya? Entonces, esto sería el complement, para que lo conozcan. ¿Ok? Ahora, la primera nos dan esto. Do. You, what time lunch do eat? ¿Cuál sería la, cómo la arreglaríamos esa oración? What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Ok, y la question mark, ¿verdad? Le ponemos la question mark. Yes. Very good. Ok. Next one. Por lo menos de Maya. ¿Otra? ¿Cómo va esta? Das.
Does this class start? Ya la hice. Ok. Does this class start at 8? Ok. Next one. Do you study English? When do you study English? Very good. When do you study English? Very good. And the last one? Vamos a ver sin verla, vamos a ver sin verla. Do you and your friend play sport on weekend? Okay, do you and your friend play sports on weekend? Okay, entonces vamos a ver, do you and your friends play sports on the weekends? Okay. Do you and your friends play sports on weekends? On weekends sería los fines de semana, ¿verdad? Okay. Yes. Fallamos, yes. No, sí. Lo que pasa es los, quiero ver, las question mark. Sí. Por eso es por los signos de interrogación. No le gusta. Están puestos. Ok. Ya están ahí. Ajá, entonces, al ponerlo lo pone como negativo. Ok, very good. Ok, vamos a ver. Es bien picky. No, está bonito. Todavía le faltó uno. Ah, es que esta lleva, esta es. El o'clock. Ahí está. La comita o la pared. Apóstrofe. El apóstrofe. Al revés. Está al revés volteado. El signo de interrogación. Y la comilla. Signo de interrogación y el o'clock. ¿Cómo se ve? Very good, you guys are great. All right, any questions en lo que hicimos ahora? Si tiene alguna pregunta, me mandan por el chat alguna pregunta que tengan acerca del último ejercicio, ¿ok? Y empecemos, supuestamente tenemos que hacer las secciones 1, 2 y 3 en estas dos semanas. En la primera semana siempre me tardo así mucho porque hay muchas bases que necesito que ustedes aprendan. Pero la otra semana ya vamos a ir más rápido. Entonces, traten de trabajar en la plataforma este fin de semana, ¿ok? And I see you next week, ¿ok? Have a good night. All of you, have a good night. Have a good job. Bye. Okay, bye. Have a nice weekend. Good night. Okay, bye. Good night.